Muy bien, muy buenas tardes con todos. Les saluda Jorge Sobero Blanco, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Por favor, quisiera que me corroboren que el audio esté ok para continuar. Yo sí te escucho bien. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos al webinar, Herramientas para una gestión de inversiones efectivas, PMO, contratos colaborativos y BIM. Perteneciente al programa de especialización en gestión pública organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. En nuestro programa podrán manejar las metodologías y herramientas necesarias para gestionar de forma eficiente los procesos requeridos para trabajar dentro del Estado. Contamos con dos inicios de este programa, el primero en octubre y el segundo en el mes de diciembre. Recordarles que el inicio en octubre es de nuestro programa de 128 horas. Y en diciembre es el programa de 192 horas que es convalidable con la maestría. Al finalizar la exposición, les detallaremos las ventajas de ambos. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente, expositor, para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. De igual manera, aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo también que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. Muy bien, a continuación les voy a explicar la dinámica que vamos a trabajar. Vamos a seguir en esta tarde con una dinámica que será contar con la exposición de Anthony Moreno Reaño por un lapso de 40 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas las cuales puedan realizar en el chat. Muy bien, ahora damos paso al webinar Herramientas para la Gestión de Inversiones Efectivas, PMO, Contratos Colaborativos y BIM, a cargo de Anthony Moreno, a quien tengo el gusto de presentar. Anthony Moreno Reaño es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, consultor de la PSM, miembro del equipo creador del SNIP y del INVIERTEP, exdirector de seguimiento y evaluación de las inversiones públicas del MEF. Sin más preámbulo, los invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muchas gracias, muy amable. Y muchas gracias también por estar ahí todos los que están conectados y los que van a ver el video posteriormente. Bueno, vamos a comenzar con este webinar. No sé si me pueden dar... Ah, sí, aquí está justamente. Estoy compartiendo la pantalla. Perfecto. Listo. Entonces comenzamos. Y comenzamos... me gusta comenzar esta parte con unas cuantas preguntas urgentes, ¿no? Urgentes, indispensables que hay que hacer. Tal vez para algunos sea evidente que estamos en un problema sobre todo de ejecución. Sin embargo, no es así. En mi práctica permanente en inversión pública, donde se interactúa con muchos actores, incluso con el mismo personal del ente rector del MEF, uno se da cuenta que si bien estamos abocados a muchos temas, hay un tema que resulta ser ya a estas alturas urgente, urgentísimo, hacer algo al respecto, ¿no? Pero radical. Y no, definitivamente no es la programación multianual, que mal que bien se hace, y se hace bastante aceptable. Tampoco es la formulación, que mal que bien se hace, y hay bastante práctica en eso, y hay muy buenas inversiones formuladas, tampoco es la evaluación. No es ni la programación, ni la formulación, ni la evaluación, es la ejecución. Nos cuesta muchísimo como país, ¿no? Ejecutar la inversión pública, las inversiones en general, los proyectos en particular, las obras mucho más particular, las IOR, ¿no? Nos cuesta concretar esto. Normalmente, pues, comenzamos a concretar, iniciamos con algunos procesos y nos quedamos en el camino y se termina mucho tiempo después con un monto normalmente mucho mayor también, ¿no? Y con todo el perjuicio que esto supone. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta que a lo largo de la charla vamos a intentar responder, por lo menos
teniendo en cuenta los límites de tiempo que tenemos, ¿no? Pero hagámonos esa pregunta. ¿Se basta con programar, formular, evaluar bien un proyecto, una inversión para que simplemente ésta se ejecute? No. Si no sabes qué responder, tienes dudas o estás pensando que tal vez sí, te equivocaste. No. No basta programar bien, no basta apuntarle a las brechas, no basta planificar bien, no basta formular bien tu proyecto, no basta hacer una correctísima evaluación social. Todo eso no basta para que se ejecute tu proyecto. Y si no se ejecuta, adiós evaluación, adiós formulación, adiós cierre de brechas, adiós planificación. Entonces es urgentísimo que de una vez por todas le metamos las balas a la ejecución, ¿no? Una segunda pregunta que tiene que ver con esto. ¿Pero por qué tantos problemas en la ejecución? ¿No? O sea, sabemos que los problemas abundan por todos lados, pero en la ejecución en particular pareciera ser que se han ensañado, ¿no? Al minuto de viabilizarse un proyecto ya comenzamos la ejecución con problemas, ¿no? Y sí, pues existen muchos problemas de ejecución. Existen problemas de orden que yo llamo interno, de gestión interna, que básicamente tiene que ver con la cadena de gasto, desde la gestión de requerimientos, la certificación, la concreción de los primeros procesos contractuales, el compromiso mismo, compromiso presupuestal, digo, y luego la misma ejecución contractual con los devengados que se pueden hacer a lo largo de toda la ejecución financiera, ¿no? Y bueno, y en ese camino se puede ir afinando. De hecho, se afina. Hay entidades que lo han afinado muy bien. Desde que se crearon los comités de seguimiento se ha puesto el tema en tapete y hay entidades que con directivas internas, con procesos afinados, han hecho una muy buena labor al respecto. La mayoría, por supuesto, que naufraga en ese punto, ¿no? También están los temas externos a la entidad. El tema, pues, de las licencias, las autorizaciones, los permisos, que son casi, casi interminables muchas veces. Está el tema de terrenos, el tema de la capacidad, el tema de los sueldos, ¿no? En fin, hay varios temas. Sin embargo, al respecto ya con la creación de los comités de seguimiento, con la creación y el impulso de las PMO, que vamos a ver también un poquito después, ya se avanzó. Sin embargo, ¿suficiente con eso? No. Con eso tú corriges temas de eficiencia, pero hay temas de fondo. Hay temas de fondo que no están corregidos todavía. Y se tienen que comenzar a corregir si queremos hacer cosas diferentes y tener resultados diferentes. Una última pregunta como reflexión es esta. En plena ejecución, el cambio. ¿Por qué tantos cambios? ¿Y todos los cambios van a significar corrupción? Analizando estas preguntas a profundidad, especialmente la última, los cambios, sin tenerle miedo, ¿no? Porque en la época del SNIP, por mucho tiempo se tenía esta paranoia de que un cambio en plena ejecución respecto a la preparación es casi casi una corrupción. Es una mala formulación, decían, y dicen algunos todavía, ¿no? No es tan cierto. Ejecutar un proyecto es gestionar cambios en buena cuenta. Y en todo caso, preguntémonos por qué tantos cambios. No respecto a la preinversión, porque eso es un tema más o menos económico y ya una vez que se le da el go, continuamos. Sino por qué tantos cambios respecto a lo que se planifica en el diseño. Yendo al fondo de esto, es donde se comienzan a encontrar algunas luces, ¿no? Estas preguntas, estos problemas, hay que entender que no solamente son de Perú, o no solamente han sido acá. Han sido el pan de casi todos los días en muchos países, similares y no similares, ¿no? Del continente y de otros continentes. La gran diferencia es que estos países ya hace algún tiempo, hace buen tiempo, hace más de 10 años, ya han superado mucho de lo que acabo de mencionar. El Perú, sin embargo, es uno de los que se ha quedado en esta, estamos dando vueltas todavía en este tipo de problemas, ¿no? ¿Se puede hacer algo al respecto? Sí. Sí, pero tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, para comenzar, mentalidad. Tenemos que cambiar forma de trabajar. Tenemos que cambiar procedimientos, actividades. Y, por supuesto, si cambiamos todo eso, tenemos que cambiar, aunque no nos guste escuchar, normas. Pero las normas es ya el segundo momento. Primero hay que cambiar procedimientos, procesos, formas de trabajar. ¿Ok?
O si no, nos vamos a seguir mareando con las noticias de todos los días como están ahí, ¿no? Un ministerio no invierte ni un sol en proyectos, la reconstrucción no avanza, regiones están en debe, etc. ¿No? Y tú ya has visto un montón de eso. Ok. Para eso, yo te propongo lo siguiente. Vayamos por un punto que normalmente no se toca. Sin embargo, es el punto. Basado en la experiencia internacional y nacional para solucionar los temas de fondo, ¿no? No las ineficiencias comunes y corrientes. Los temas de fondo. Hay que ver las relaciones. Y para esto ya me comienzo a relacionar también, dicho sea de paso, no solamente con la inversión, sino también con la forma como se concreta la inversión. La inversión se concreta a partir de contratos. ¿Qué es un contrato? Es una relación jurídica, una relación de partes. El problema que hemos tenido por muchos años en el Perú es que le hemos dado mucho énfasis a esta última parte, relación jurídica, a lo jurídico. Y creemos que contratar con el Estado es básicamente un tema legal, un tema jurídico. Y un buen ejemplo de esto es nuestra ley de contratación, ¿no? Que abunda en temas jurídicos, ¿no? Más que en la primera parte, en la relación. El esquema de la relación, el valor de la relación, la estrategia de la relación es lo fundamental. Y eso tiene mucho más que ver con la parte de estrategia, por supuesto que sí, y en obra pública con la ingeniería misma, cómo se maneja, más que con la parte legal. Entonces, intentemos rebobinar nuestra experiencia. Si bien un contrato es una relación jurídica, abordemos en estos momentos, por lo menos, la parte de relación más que la parte jurídica. Y este ejercicio no solamente lo vamos a hacer acá, ya lo han hecho un montón de realidades en un montón de países. Y mira las cosas interesantes que han descubierto, ¿eh? Entonces, analicemos un poquito, como digo aquí, la relación. ¿De qué relaciones estás hablando, Anthony? ¿Irá alguno? Bueno, pues vamos a ver. Este es un esquema bien sencillo. Lo puedo poner más complejo, pero para fines del webinar suficiente. Un proyecto, una IOR, tiene un gran componente normalmente que es obra, infraestructura. Que es un objeto contractual, es un proceso contractual, infraestructura, obra pública. Y los actores más conocidos son la entidad, aquí está la municipalidad, está el gobierno regional, está el ministerio, está la OPD, en fin, como tú quieras, está la entidad pública. Y a su vez, esta entidad pública hace un contrato con un tercero para que haga el diseño de la obra. En nuestra realidad le llamamos expediente técnico. Y a este señor le llamamos proyectista. En la literatura internacional, el nombre que se le suele dar a esta persona es el diseñador, ¿no? Designer, el diseñador, proyectista. El que hace, pues, los expedientes técnicos. Pero no es la única relación que se teje. También hay una segunda relación que se hace normalmente meses o años después de que termine esta primera. O sea, no van en paralelo. Esta relación es con el contratista, constructor. Es quien va a recibir lo que hace el diseñador, los planos en buena cuenta, el expediente técnico, ¿no? Para simplificar, aquellos que no conocen lo que es un expediente técnico, digamos, son los planos. Es mucho más que eso, pero los planos es un buen acercamiento, ¿no? Son los planos de la obra. Entonces, este señor recibe los planos y ejecuta, ¿no? Hay otra relación también importante. La entidad pública va a hacerle un seguimiento a esta obra, a este contratista, pero a través de un tercero, dice la norma, dice el esquema mental que tenemos en la cabeza en estos momentos. Para eso hace otro contrato con un supervisor de obra, dice. Incluso algunos hacen también supervisor del expediente técnico. Y, en fin, hay varias relaciones más. Pero quedémonos con esto. ¿El tema cuál es? Tengan en cuenta que este es un webinar. Esto acá, esta lámina acá, nomás nos podemos quedar días analizando con casos, con fundamento, con casuística internacional. Pero acá, en cuestión de minutos, te voy a intentar decir lo siguiente. Algo que no es natural para nosotros, pero si lo analizamos y lo fundamentamos, te vas a dar cuenta que es así. Estas relaciones no son tan inocentes como uno piensa. Estas relaciones y la forma de relacionarlos va a determinar comportamientos y va a determinar al final del día el éxito o el fracaso de la obra pública.
cuando la obra pública fracasa y casi todas las obras fracasan, y eso no podemos tapar el sol con un dedo, casi todas las obras públicas en el Perú fracasan, en el sentido que no llegan con el presupuesto que se planificó ni con los plazos que se planificaron y a veces ni siquiera haciendo lo que se dijo que se iba a hacer. O sea, no cumplen lo mínimo, ni alcance, tiempo y costo. Y eso se llama fracaso, así de sencillo. Pero date cuenta que muchos otros problemas son básicamente por relaciones fallidas. Porque una relación, como estas de acá, determina, de acuerdo a cómo tú la establezcas, confianzas o desconfianzas. Tú dirás, Anthony, ¿qué me importa la confianza? Porque yo finalmente voy a pagar a un tercero para que lo cumpla. Tiene que cumplir, porque eso dice el papel llamado contrato. Pensar así es lo más usual, es justamente crónica de una muerte anunciada. Eso no es cierto. Por más que un contrato diga lo que diga, una cosa es el papel y una cosa es el comportamiento humano. La realidad. El contrato condiciona, por supuesto, comportamiento. Pero una cosa es ir a un contrato con desconfianza y una cosa con la confianza. ¿La confianza es productiva? Por supuesto que sí. Porque si hay confianza, entonces muchos de los problemas por los cuales nos ahogamos en una obra perfectamente se pueden solucionar en campo y con una simple conversación o una reunión de coordinación. Pero eso no sucede. Entonces, crear confianza siempre va a ser un deseo, una buena práctica. ¿Cómo se crea confianza en un contrato, en una relación? Hay muchas formas. Una de ellas, compartiendo la información, para comenzar, ¿no? Eso no suele pasar en nuestras relaciones, por su caso, contractuales. Además, en nuestras relaciones contractuales también hay que tener en cuenta que se establecen beneficios, se plantean riesgos, se digan o no se digan. Y naturalmente cada una de las partes, el supervisor, el contratista, el proyectista, la entidad pública, va a querer maximizar sus beneficios sin que la otra parte lo sepa. Y además va a querer minimizar su riesgo y darle su riesgo, trasladar sus riesgos a la otra parte. Entonces, si se dan cuenta, es una especie de competencia interna donde no se comparte prácticamente nada, donde cada uno desconfía del otro, y luego nos sorprendemos de que esto fracase. Las personas y las empresas actúan por incentivos. Una pregunta simple, ¿dónde están los incentivos en estas relaciones? ¿Incentivos abiertos? ¿Incentivos monetarios? No existen. ¿Incentivos perversos? Existen y muchos. ¿Incentivos ocultos? Por supuesto que sí. Cada una de estas partes tiene una doble agenda. No solamente lo que dice el contrato, también ya está planificando qué cosa quiere y qué cosa no quiere. Naturalmente porque son personas, son instituciones. Otro tema que también las relaciones establecen y sobre todo establecen objetivos, metas. Preguntémonos, ¿estos aquí tienen el objetivo común o tiene cada uno su objetivo particular? De hecho, cada uno tiene un objetivo particular. Objetivo común prácticamente no tiene. En una realidad diferente que existe, cuando el Estado, ya sea municipalidad, gobierno regional, ministerio, hace una relación con un tercero para hacer una obra pública, el objetivo es clarísimo. El objetivo es que la obra se termine en el plazo establecido y con los costos establecidos. Si es menor, mejor todavía. Ese es el objetivo. Preguntémonos si ese es el objetivo de todos estos acá. Por ejemplo, ¿el objetivo de proyectista es que la obra se culmine? ¡No! Tal como están planteadas las relaciones, tal como están normadas las relaciones, el objetivo del proyectista, que es tan importante, no tiene nada que ver con que se termine la obra, porque su objetivo simplemente es terminar los planos y que se le pague por los planos. Y una vez que termina los planos, se le paga por eso, se acabó la relación. Por más que la ley de contrataciones señale que hay visos ocultos, que tiene que responder un año, por lo menos un año, mínimo un año, ¿no? ¿Cuántos RFIs, cuántas consultas se hacen en plena construcción a los proyectistas y estos casi nunca responden? ¿O nunca responden? Entonces, el tema de objetivo no es un tema menor. Y hay que plantear objetivos comunes, evidentemente. Hay responsabilidades, por supuesto que sí, y es ahí posiblemente donde sí hemos focalizado. Hay cláusulas exclusivas de responsabilidades, y casi todas, por supuesto, al contratista. Y así,
podemos seguir hablando de lo importante que son estas relaciones y cómo las hemos manejado a lo largo de todos estos años. La ley de contrataciones me da un poco de pena, sí, porque es una norma a la cual le paran cambiando constantemente, casi todos los años, le cambian artículos, formas, ¿no? Incluso a veces se les hace tantos cambios novedosos y en el siguiente momento le quitan esos cambios, ¿no? Y luego lo vuelven a meter. O sea, han manipulado la ley de contrataciones cuantas veces han querido a lo largo de estos 20 años que tiene desde con su CODE hasta la fecha, ¿no? Sin embargo, lo más triste es que nunca han tocado temas de fondo. Las contrataciones públicas, el tema de fondo es esto. Es tan de fondo que la literatura internacional la estudia. Tiene hasta un nombre. Eso se llama el método o el sistema de entrega. El Project Delivery System o el Delivery System, el sistema de entrega. Y hay un montón de literatura al respecto. Yo te invito, como no hay mucho tiempo, que googlees, acá está Project Delivery System, y mira todo lo que se ha escrito, se ha estudiado respecto a esto. Y te vas a dar cuenta que esta relación, este modelo de relación que hemos creado, no funciona. Y si tú te sorprendes por qué casi todas las obras del Perú fracasan, es por esto. En buena medida. ¿Es lo único? No es lo único. Hay otras distorsiones. Corrupción, malos diseños, malos profesionales, por supuesto que sí. Pero el tema de fondo es justamente la pésima forma que hemos establecido y normado las relaciones, ¿no? Porque estas relaciones, una vez que se establecen, estas relaciones se legalizan mediante contratos. Entonces, ahí está la relación justamente con la parte jurídica. Pero la parte jurídica es la segunda parte. Primero establezcamos una relación, una correcta relación, ¿no? Anthony, ¿qué? Yo quiero escuchar de BIM. Bueno, pues, espera un rato. Porque el famoso BIM nace a partir de esto. El BIM no es un software, como mucha gente lo vende. Todos los días yo veo propaganda de BIM, BIM, BIM. ¿Y qué cosa es? Revit, ¿no? Ese Revit, ese Navisworks, ¿no? Son software. El fundamento del BIM es justamente esto, trabajar la relación. Y una forma de establecer algo adecuado es justamente cuando la información que se trabaja en un grupo de relaciones se comparte. Y ahí nace el BIM. Ese es el sustento del BIM. Pero para eso vamos a llegar, así que con calma. ¿Y cómo se gestionan los temas menores? O los temas administrativos, de temas de gestión interna, con una PMO. ¿Y cómo se legaliza todo esto? Con un contrato colaborativo. Pero date cuenta que el PMO, los contratos colaborativos tan famosos como el NEC, el PAC, el ENA, el FIDIC, dicen que es, pero no es colaborativo, pero hasta el FIDIC, digamos, te lo permito, nacen en una gestión de relaciones. Y el BIM, ya te dije también, relación. Así que sí vale la pena que le metas un poco más a esto. Y te ayudo un poquito más, porque habla de relaciones, ¿por qué se habla de relaciones? Lo que pasa es que tienes en un contrato, y en buena cuenta en una obra, tienes varios actores, y cada uno con posiciones diferentes. Entonces ahí se genera lo que se conoce como un conflicto. Y la teoría que te maneja conflictos justamente es la teoría de juegos. Por lo tanto, la teoría de juegos juega un papel fundamental en la solución de estos problemas. Y a partir de aquí es donde sale todo lo demás. Contratos colaborativos, PDS, el IPD, el BIM, BDS y todas las cosas que han salido últimamente, ¿no? Entonces, segunda recomendación, no te hace mal estudiar un poquito de teoría de juego, ¿no? En un proyecto, en una obra, en un contrato, ¿no? Las partes, aquí hemos visto las partes, ¿no? Entidad, proyectista, etc., naturalmente van a intentar maximizar su beneficio. Eso es natural, ni para que te asustes. Eso es, tú lo haces, yo lo hago, todo el mundo lo hace. Somos personas, intentamos siempre maximizar beneficios. Minimizar riesgos. Y a veces para minimizar riesgos tenemos que ir encima de alguien o de algo. Por lo que seamos conscientes, te guste o no te guste, se van a establecer estrategias
tomas de decisiones y sobre todo un juego de incentivos para actuar de determinada manera. ¿Por qué no entonces transparentar eso? ¿Se puede transparentar eso? Sí se puede transparentar. ¿Hay práctica para hacerlo? Por supuesto que sí. Hay que entender que en esta teoría, un juego, por si acaso, aquellos que no conocen la teoría, no han escuchado nunca, un juego no es pues la timba. Un juego es una situación conflictiva entre partes. Justamente eso es una obra. Hay una relación conflictiva entre partes. Si bien la gran excusa es una obra de ingeniería, hay varias partes que están entrelazadas, ¿no? Contrapuestas. Y en este contexto, una parte, al tomar una decisión, así esté normada, influye en la decisión de las demás partes. Entonces, el resultado de todo este conflicto se va a determinar a partir de las decisiones tomadas por todas las partes, ¿no? Entonces, ¿por qué no transparentar, por qué no manejar esas decisiones, esa gestión de relaciones de las partes? Todo esto al final termina en un equilibrio, lo que se conoce como el equilibrio de Nash, ¿no? Y es tan importante que, por ejemplo, en la norma de contrataciones, recién hace un par de años o tres años, a alguien se le ocurrió colocar el equilibrio económico-financiero. El equilibrio económico-financiero es el sustento del éxito del contrato. Y recién hace tres años se nos ocurre colocarlo. Y el equilibrio económico-financiero que debe subsistir en un contrato, ni siquiera es todo el equilibrio, es solamente una partecita, es la parte económica-financiera. Hay mucho más. Sin embargo, ya que lo han colocado, de verdad es una buena cosa, ¿no? Ya es un avance a comparación de todo lo que han hecho los demás años en la norma de contratación. Este equilibrio de Nash tan necesario resulta justamente de una situación en la cual todas las partes han puesto en práctica, y cada una sabe que lo ha hecho, una estrategia para maximizar sus ganancias, dadas las estrategias de las otras partes. En consecuencia, ninguna de las partes va a tener el incentivo de modificar su estrategia y se genera un equilibrio. Y se supone que todos están ganando. Por ello, mis estimados amigos, las relaciones inteligentemente diseñadas y luego normadas mediante un contrato van a establecer en buena medida, lo entiendas o no lo entiendas, el éxito o el fracaso de tu obra pública. Pregúntate por qué en Perú prácticamente no existe una obra pública exitosa. Todo sale más allá del tiempo planificado. Sale casi siempre con mucho mayor costo, con un montón de problemas. Y por supuesto, el pagano finalmente es el ciudadano. ¿Por qué? Y seguimos dándole vuelta como perro a su cola, ¿no? Pensando que es un tema de ingeniería, que es un tema de un artículo, que es un tema de la corrupción. No nos damos cuenta que el mayor problema de todo eso es las relaciones que hemos establecido. Antonio, no te entiendo. Aquí te voy a explicar. Mira, te lo explico diferente. En el mundo de inversión pública, te hemos enseñado siempre en el SNIP y ahora en el INVIERTEP que esto debe fluir así, ¿no? Primero hay que hacer una preinversión. Se viabiliza el proyecto, se aprueba el IOR, y automáticamente, al día siguiente, comenzamos expediente técnico. Se acaba el expediente técnico, el diseño, y al día siguiente la construcción. Eso es más o menos lo que aparece incluso hoy mismo. En los documentos oficiales del INVIERTEP aparece eso. Y si tú lees la ley de contrataciones, también te señala una cosa como esta, ¿no? Pero esto no es cierto. Lo más real es una cosa como esta. Entre la preinversión y el expediente técnico hay todo un mundo. Para comenzar, las personas cambian. Los conceptos cambian. El plazo no es cuestión de días. A veces pasa meses, sino años, entre el expediente técnico y la preinversión. Y queremos forzar, y son hechos por personas diferentes, con perfiles diferentes, que no trabajan paralelamente en la vida. El diseñador no trabaja con el formulador y el formulador no trabaja con el diseñador. Entonces, ¿ahí qué puede pasar? El caos, pasa el caos, y hemos pretendido que eso no suceda. Simplemente porque hemos puesto un artículo donde dice que debe haber una consistencia de la concepción técnica, del expediente técnico respecto a la preinversión. Palabras vacías. Esa consistencia en realidad nunca se va a dar en la medida que sean actores que no trabajen en paralelo o articuladamente,
o como dice la literatura del BIM, integradamente. Y si eso pasa entre el expediente y la preinversión, imagínate lo que pasa entre el expediente y la construcción, la obra misma. Son actores diferentes, son perfiles diferentes, son contratos diferentes, son normas diferentes, son momentos diferentes. El contratista, el diseñador termina su expediente técnico, el proyectista se le paga y desaparece. Pasan meses, a veces pasan años, desempolvan el expediente y recién consiguen el presupuesto para la ejecución. Y el ejecutor, ¿tú crees que no va a tener dudas respecto a lo que hizo el diseñador, por muy bueno que sea? Por muy bueno que sea, va a encontrar interferencias, que son de los más naturales. Dudas, RFIs, incompatibilidades, problemas de diseño que son naturales, en fin, un montón de cosas. Por más que el expediente técnico haya sido bien diseñado, por más que el especialista que hizo esto acá, o el equipo sea muy bueno, siempre este señor va a encontrar incompatibilidad, inconsistencia. Y eso suponiendo que esto lo he hecho bien. Ahora, supongamos que lo he hecho mal, que también es muy frecuente en el país. Entonces aquí pasa cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces aquí es un caos. Un caos que no dura un día, dos días, una semana, dos semanas, un mes. A veces dura años. Y nos quedamos en eso. ¿Tenemos que resignarnos a esto? Pues bueno, para comenzar, sinceremos, pues lo de arriba no pasa nunca. Ya dejemos de graficar, de mencionar esto de acá. Eso hace mucho daño. Porque la gente lee esto y se autoengaña, cree que es así. Esto no es así. Es una cosa más o menos como esta. ¿Y tenemos que resignarnos a esto? No, porque felizmente ya hay prácticas internacionales y también nacionales que nos dicen que algo hay que hacer. Por ejemplo, y aquí surge la propuesta, intervención temprana de los actores. El único que sabe cómo diseñar es el diseñador y no es el formulador. Entonces, ¿por qué el formulador muchas veces se cree diseñador y comienza a diseñar? Comienza a hacer análisis, por ejemplo, mecánica de suelos, topografía, arquitectura. Y algunos sectores exigen arquitectura en preinversión. ¿Y todo eso para qué? Para que luego se deseche, porque cuando llega el diseño, el diseñador va a volver a hacer mecánica de suelos, topografía, arquitectura y todo lo demás. Se perdió tiempo, plata, esfuerzo y desarticulación. ¿Por qué no mejor trabajar en paralelo? Por lo menos una parte. Tú dirás, y la crítica clásica es Anthony, pero una cosa es la preinversión y una cosa es el expediente técnico. Por supuesto que sí. Obviamente son cosas diferentes. Sirven para cosas diferentes. Pero eso no te da excusa y no le da excusa a nadie para trabajarlo separadamente con actores que ni siquiera se conocen. Hay cosas que tienen que trabajarse en paralelo. Eso se llama fast track. Y si eso pasa en la preinversión, en el expediente técnico también. El único que sabe cómo va a pasar en la vida real la obra es el ejecutor, no es el diseñador. Es más, el diseñador ya se especializó solamente en los planos, en las especializaciones, está en gabinete. El que sabe qué va a pasar y cómo va a pasar y que lo vive permanentemente es el constructor. Por lo tanto, no es lógico involucrar al constructor en el diseño. Y al revés, el constructor va a necesitar del diseñador porque hay cosas que solamente el diseñador lo va a poder responder. Por eso que existen las RFIs, ¿no? Los Requests for Information, las solicitudes de información tan conocidas. ¿Por qué crees que existen las RFIs? Pues por eso justamente. ¿Por qué no minimizar las RFIs? ¿Por qué no minimizar los clashes, las inconsistencias? No se van a minimizar nada de ese tipo de cosas si seguimos pensando que el expediente técnico es perfecto y que el ejecutor agarra un expediente técnico perfecto y lo va a ejecutar tal cual. Eso no existe. Y nos seguimos autoengañando. Y la norma de contrataciones sigue promoviendo eso indirectamente. Y el INVIERTEP sigue promoviendo eso indirectamente. ¿Se tiene que trabajar qué? En paralelo. La ejecución, por supuesto, no se va a ejecutar pues, si es que no se tiene un diseño, pero por lo menos el ejecutor puede participar del diseño. Ahora bien, ¿te das cuenta lo difícil que es esto en la norma de contrataciones? Porque para que esto funcione, yo estoy haciendo un diseño, no termino el diseño y ya debo estar contratando al ejecutor para que intervenga justamente en sesiones integradas de ingeniería, ayudar al diseño y así evitar
las interferencias, por ejemplo, los clash. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Cuál es la magia para hacer todas esas cosas? Entre ellas, el BIM. Porque esto se permite hacer si es que tengo información centralizada, que tengo información que no se va a duplicar, que tengo información que se va a usar. Y si además esa información de obra la guardo en una base de datos, un modelo que se guarda en una base de datos centralizada digital, la magia es alucinante porque incluso se puede ver, se puede construir la obra virtualmente. Y en realidad en este esquema se construye virtualmente. La obra se construye dos veces, una virtualmente y una vez que estamos de acuerdo todos, el constructor también, recién pasa al constructor para que lo ejecute en la vida real. Hay interferencias muy pocas, a veces ninguna. Hay inconsistencias muy pocas, a veces ninguna. Hay incompatibilidades muy poco, a veces ninguna, porque si ha participado el constructor, ¿por qué no se hace eso? No, es que la norma no se permite, no puede ser juez y parte, que son dos procesos distintos. Bla, 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 y así nos hemos pasado 20 años. 20 años, ¿no? Con ese pensamiento. Todo eso está documentado, por si acaso, y Perú no fue el único que ha cometido ese error. O no sé si llamarle error. Yo que soy bien exagerado digo error, ¿no? Es simplemente la evolución natural. Se pensó que era lo mejor, pero ya déjalo, ¿no? Ya deja de pensar así. Ya deja de pensar en esto. Hay que pensar una cosa más o menos como esto. Entonces, ¿cómo se puede hacer una alternativa? A lo largo de todo este proceso, en todo esto acá, hay muchos riesgos, porque está todo el tema del administrativo, ¿no? Desde la certificación, el compromiso de vengado, está el tema de licencias, autorizaciones, permisos, hay un montón de problemas, como te vas a dar cuenta, o issues contractuales también, administrativos. Se necesita un grupo de personas que se dediquen solamente a monitorear eso. Eso se va a llamar PMO, gestión de riesgo. Se necesita trabajar en paralelo. Fast track. Se necesita además que esto se maneje, la información que se genera se maneje inteligentemente de tal manera que sirva al fast track. BIM se va a llamar. Y se necesita el soporte legal. Se necesita que la norma acompañe este modelo. Y actualmente la norma contractual no acompaña este modelo. Por lo tanto, se necesita un nuevo modelo de normas contractuales. Los contratos colaborativos. Si se entendió esto, este grafito te explica todo. Todo lo que se ha puesto de moda, el PMO, el NEC, el BIM, ¿no? Pero no es un tema de moda. No es un tema de moda, porque hace unos 15, 20 años, la industria de la construcción está en plena revolución. Porque se han dado cuenta los especialistas de la construcción en todo el mundo que estábamos en la época de la carreta. Hacíamos edificios como hace 100, 200 años, igualito. Recién hace unos 10, 15 años es que hemos cambiado, les hemos metido un montón de tecnología. De todas las industrias que existen, la construcción es la industria que menos tecnología ha usado en los últimos 100 años. En cambio, otras industrias como, qué sé yo, la farmacéutica, la minera, la de servicios, hasta la agrícola. Hasta la agrícola tiene más que es una de las más normalmente más limitadas en tecnología, pero hasta la agrícola tiene más tecnología que la de construcción, ¿no? Entonces la tecnología tiene que ingresar con fuerza. Y en parte de eso es justamente el BIM, ¿no? Ok. Entonces este es un movimiento mundial. La construcción de obra privada y pública está en plena revolución, ¿no? No podemos quedarnos. Ya hemos perdido mucho tiempo. Y ahora con la pandemia tenemos que meternos. Porque si no, imagínate, encima que estamos pésimos, estamos mal en crisis sanitaria, económica, política, hasta social, encima sigamos haciendo las obras como antes, ¿no? ¿Qué te garantiza que ahora con la pandemia la ejecución de obras sea mejor que antes de la pandemia? Si no hemos cambiado nada, hay que cambiar radicalmente el pensamiento, la forma de hacer las cosas, los perfiles y, por supuesto, la norma también. Entonces, tres herramientas para terminar. Ya las expliqué todas, ¿sabes? Si te has dado cuenta, las expliqué todas. Pero vamos a explicarlo rápidamente. Nuevamente. Primera herramienta, la PMO, porque en toda esta maraña van a haber un montón de issues, un montón de riesgos, un montón de problemas, un montón de cuellos de botella, llámale como tú quieras.
Entonces tiene que haber un grupo de personas que se dediquen a planificar estos problemas, estos riesgos, a identificarlos, a cuantificarlos y, por supuesto, a planificar también la respuesta a los riesgos y luego implementar la respuesta a los riesgos y, por supuesto, monitorear los riesgos permanentemente. Ese grupo de personas que hace esto, que se llama gestión de riesgos, es justamente la PNO. Y así pensábamos hace 10 años cuando, como director de seguimiento, diseñamos los comités de seguimiento de ese entonces, ¿no? Un comité de seguimiento, su fundamento es la PMO, son las unidades de cumplimiento inglesas. Ese es su fundamento. Actualmente hay comités de seguimiento, se han reflotado nuevamente, por la verdad, yo he participado en varios de ellos y la verdad te digo que no aguanto estar todo el momento, ¿no? O sea, me parece una gran pérdida de tiempo. Ni siquiera saben qué es una PMO y cómo funciona. Que sepan que no es una PMO, no importa. Pero el sentido de urgencia en lo importante, ¿no? En el trabajo real, permanente, tiene que salir y no sale. Esto se gestiona permanentemente y se gestiona a partir de la ejecución misma. Y por lo tanto, la planificación tiene que ser prácticamente cada semana. La planificación cada semana. Ahí está justamente lo que algunos habrán escuchado, el Last Planner. La filosofía del Last Planner, el último planificador, es el ejecutor. Y a partir del ejecutor es que se tiene que hacer seguimiento. Por eso que los comités de seguimiento, por eso que las PMO son permanentes. No es una reunión cada mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses. ¿Qué sentido tiene eso? Es una reunión burocrática. Un comité de seguimiento o una PMO es permanente, cada semana por lo menos. Ok. Acá hay un ejemplo de lo que se hizo en Panamericanos. En Panamericanos había, evidentemente, un director ejecutivo, estaba las divisiones funcionales del proyecto especial Panamericanos, pero también tenía una PMO. Y eso es lo que deberíamos hacer en casi todas las entidades, en todas las municipalidades, en todos los gobiernos regionales, tener una oficina de gestión de proyectos, una PMO. El presupuesto debería apoyar. La norma debería apoyar, el INVIERTEP debería apoyar. Cuando propusimos el INVIERTEP, una propuesta que no se tomó fue justamente que las OPMIs o las UEIs sean oficinas de gestión de proyectos. Al final no salió. Pero mira tú qué importante es tener una oficina de gestión de proyectos, una PMO o un gran comité, ¿no? Esta PMO de Panamericanos tuvo una contrapartida, una nacional, pero también tenía un par extranjero, ¿no? Esto que está con naranja más, con fucsia mucho más fuerte, son los extranjeros, ¿no? Y date cuenta qué temas veía. Riesgos en el centro. Siempre la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos se acerca mucho con la gestión de la procura. O sea, los contratos en buena cuenta, ¿no? Y se planifica permanentemente las actividades, ¿no? No es que planifica. La PMO no planifica. Lo que la PMO hace es ayuda a la planificación y visualiza, ¿no? Cuellos de botella, alertas tempranas, etc. Entonces, sí se necesita un grupo de personas exclusivas para eso. En el empleo actualmente no se tiene. Tenemos supervisores, tenemos ejecutores, tenemos formuladores, tenemos diseñadores, pero no tenemos gente que gestione riesgo. Ni siquiera existe una específica de gasto para eso. Tenemos que tomar conciencia que eso es importante. Segunda herramienta. Lo que ya les he mencionado en toda la charla, relaciones colaborativas, lo que se conoce como el Project Delivery System, tenemos que cambiar y tenemos que aterrizarlo en temas legales, contratos colaborativos. En el Perú lo que tenemos es una cosa como esta. Esto se llama el Design Bid Build. Una entidad pública, se me está yendo el tiempo, así que voy a terminar con esto nomás, me permito. Acá tengo una entidad pública, una municipalidad, por decir. Esta municipalidad necesita hacer una obra. ¿Qué hace? Un contrato, una relación con un diseñador para que haga el frente técnico. Después de muchos meses, muchas lunas, se termina, se le paga por sus planos y desaparece este señor. Luego tiene que hacer un segundo contrato, meses después, años después, cuando ya todo ha cambiado prácticamente, con un contratista para que haga la ejecución de la obra. Pregunta inocente, ¿este señor contratista no necesitará de este señor diseñador para hacer las consultas? No, por supuesto que sí, pero ¿hay alguna relación? Ninguna, no hay ninguna relación.
Entonces, lo que dice la norma es que este señor, si tiene dudas, si tiene preguntas, si tiene observaciones, tiene que elevárselas a la entidad, a través del supervisor tal vez, pero es lo mismo, porque el supervisor le traslada a toda la entidad. El tema es que no hay una relación que fluya. No hay motivación para el diseñador, por ejemplo, de que la obra se concluya, porque a él ya se le pagó. ¿Qué motivación tiene con la obra? Ninguna, solamente que se le pague por los planos. ¿Qué motivación tiene el contratista para que la obra concluya? Algo similar. Tú dirás, pero el contrato dice que termine la obra. Sí, pero la motivación mayor será, pues, recuperar lo que ha perdido en la licitación. Y para eso, mayor motivación va a tener en generar un adicional de obra. ¿Y va a poder generar adicionales de obra? Facilísimo. Simplemente agarra el diseño y dice, ¿sabes qué? Esta parte está mal. Corrígeme. Y hasta que lo corrija, y si no lo corriges, yo lo hago adicional. ¿Se dan cuenta? Es facilísimo. ¿Por qué? Porque yo no he hecho el diseño. Yo como constructor no he hecho el diseño. Entonces tengo ahí la excusa perfecta para sacar todos los adicionales que quiero. Y si no, nos vamos a arbitraje. Y además voy a ganar, porque después de un año y medio que todo se paraliza, la mayor cantidad de arbitrajes, más del 90%, lo gana el privado. Esta relación, señores, no funciona. Es la relación clásica, separar expediente de obra. ¿Se puede hacer un concurso oferta o una suma alzada que incorpore expediente técnico? Sí, funciona. Sería este diseño, ¿no? Que según la literatura se conoce como el design build. Una entidad pública, un ministerio, una municipalidad, gobierno regional, se lava las manos en buena cuenta, no quiero tener mucho riesgo, yo te pago a ti entidad y tiene un solo contrato con un contratista y este contratista va a ser responsable de qué cosa, del diseño y también responsable de la obra, con todos sus especialistas, ¿no? Claro, esto es un poquito mejor, pero en realidad lo que estoy haciendo es trasladar mi riesgo como entidad a un tercero. Y así, por arte de magia, entonces yo supuestamente ya solucioné mi problema. ¿Lo solucioné? No, lo empeoré. Porque yo no sé, como entidad pública, cómo estarán trabajando estos de acá. ¿Tengo injerencia con ellos? Ninguno. ¿Me interesa? Sí. Porque las ineficiencias que se pueden generar abajo, yo como entidad pública lo voy a terminar pagando en la vida real. Además, el hecho que se libere de toda responsabilidad prácticamente la entidad pública no es bueno, porque el único que sabe lo que se necesita es la entidad, ¿no? Entonces la entidad tiene que meterse de lleno en esto. Así que tampoco el concurso oferta funciona. Y peor aún en nuestra norma donde el concurso oferta es a suma alzada. ¿Cuántos concursos ofertas han fracasado por eso? No. ¿Se puede hacer algo mejor? Sí. Y esta es la respuesta, ¿no? El owner, o sea, el dueño, la entidad pública, tiene que trabajar de la mano articuladamente, integradamente con el diseñador y el diseñador de la mano con el constructor. Y a su vez, todos estos de acá. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, en la práctica, unificando información y trabajando sobre un solo modelo, todos. Ahí aparece el BIM. Y en la parte legal, la legalidad tiene que manejar estas relaciones con incentivos, con contratos colaborativos, con objetivos comunes, ¿no? Para que esto funcione. Esto se llama el IPD, ¿no? El Integrated Project Delivery. Esta es una forma diferente de trabajar. Hay varias versiones de esto. Esta es una alternativa a lo que usamos siempre, que es esto de acá, y que no funciona. ¿Ok? En buena cuenta, lo que se quiere con el IPD es que, por ejemplo, este señor, que es el constructor, que son los especialistas que aparecen al final normalmente y que son los que descubren todas las cosas, tienen que trabajar desde el comienzo con el diseñador, ¿no? Por eso que se necesita que el diseñador con el constructor trabajen en algún momento en paralelo, bajo un mismo diseño digital. Ahí está el BIM. Justamente, el modelo BIM, la base de datos del modelo BIM. Y mira, ilegalmente se puede hacer algo interesante y ahí aparecen los contratos colaborativos, justamente. Mira este contrato colaborativo, del NEC. ¿Es el único? No, hay un montón de contratos colaborativos. Yo te voy a enseñar solamente uno. Date cuenta que tiempo no tenemos, es un webinar. Pero lo que te quiero decir es que tú mismo te puedes hacer un favor averiguando todo esto.
Lo más increíble de todo esto es que no se conoce, a pesar de toda la documentación y experiencia internacional que se tiene. Y normalmente la gente dice, bueno, pero lo que pasa es que no somos Nueva Zelanda, no somos Australia, no somos Inglaterra, somos Perú, aquí las cosas no funcionan. Eso es, con mucho respeto y cariño, mediocridad, ¿no? ¿Cómo que no funciona? ¿Por qué no por lo menos estudiarlas y adaptarlas y probar? Y en una de esas ciertamente no funciona, se elimina, pero seguir haciendo lo mismo y pensar que vamos a tener éxito, no, pues. Mira, este es un ejemplo de relación que te digo. Acá tienes la entidad pública, el employer. ¿Qué se hace? Un solo contrato de SC. SC es ingeniería y construcción. Es decir, se hace diseño, se hace en la construcción. Una especie de concurso-oferta. Pero un concurso-oferta con algunas condiciones adicionales. Uno, que el empleador está permanentemente a través de su project manager. El project manager está en el diseño, está en la ejecución, la entidad está presente permanentemente. Y el project manager maneja pues también un equipo que es justamente la PMO. Por otro lado, este contratista tiene que desarrollar el diseño, por supuesto que sí, y el diseño es el corazón de todo, pero también tiene que tener subcontratistas que van a ejecutar. Acá están los subcontratistas que ejecutan. Este entonces contratista de acá centraliza el diseño y la ejecución. Es como un concurso oferta, pero con la diferencia que esto lo van a hacer articuladamente. Yo le pongo la cláusula de que lo tienen que hacer así, en paralelo. Y para hacer en paralelo, tienen que usar necesariamente tecnología tipo BIM. Te olvidas de los clashes, te olvidas de los RFIs, te olvidas de las incompatibilidades, te olvidas de un montón de cosas y te dedicas al objetivo común que es que la obra se termine. ¿Esto tiene problemas? Por supuesto que sí, obviamente todo tiene problemas. Hay partes, cada uno intenta siempre maximizar su beneficio, pero tiene mucho menos problemas que lo que hacemos normalmente acá. Y los problemas, además, son ingeniería. Y por lo tanto, ¿quién lo tiene que resolver? Un ingeniero. En nuestra norma actual, los problemas de ingeniería, de obra pública, ¿quién lo resuelve? Con mucho respeto, lo resuelve su abogado. ¿Un árbitro qué es? Un abogado. Pero no sé si se dan cuenta lo ilógico. Es como que un problema el Tribunal Constitucional lo tenga que resolver un sociólogo o lo tenga que resolver, que sea un químico o un ingeniero. Problemas de ingeniería en la obra se resuelven en ingeniería. Un ingeniero, un arquitecto tiene que resolverlo. Y por lo tanto, antes de ir a un árbitro, lo que tienen que hacer es irse a una junta de disputas, a un adjudicador, que es un ingeniero elegido por ambas partes para que dé solución a los problemas. Y este señor está permanentemente en la obra. Y toma una decisión y por supuesto que a alguna de las partes no le va a gustar. Pero si a la parte no le gusta, te aguantas. Porque la condición es que todo esto se cumple simplemente porque el adjudicador lo dice. Si no te gusta, se termina la obra y después de terminar la obra, recién nos vamos a un arbitraje, ¿no? Al CIADI, si quieres. Ya con abogados, con todo lo que tú quieras. Pero la obra se termina. El gran problema de este esquema no es que no existan problemas, el problema es que tal como está diseñado, porque date cuenta que todos están amarrados, ¿eh? Es más, en algunos esquemas se firma una alianza. Acabo de terminar de diseñar con unos amigos, abogados muy buenos, una alianza justamente para una empresa importantísima del país, la más grande tal vez. Un FAC, a partir del modelo FAC, ¿no? Una alianza de varios actores en un contrato. Entonces, date cuenta de lo importante de la alianza, porque ¿qué te dice la alianza? Que lo más importante es la obra. Si la obra no sale, si la obra fracasa, perdemos todos. Pierde el empleador, pierde el contratista, pierde el diseñador, pierde el project manager, pierde el supervisor, todo el mundo pierde. Así que si la obra sale bien, todo el mundo gana. Y esto se maneja con incentivos, con los KPIs, que son incentivos, que es otro tema que también se puede ver después. Y acá está un señor importantísimo.
como la tendencia en este tipo de relaciones va a ser que los proyectos sean más baratos, salgan con menor costo y a menor tiempo, date cuenta que el mayor riesgo de este tipo de relaciones es que las obras se hagan a menor precio y en menor plazo. ¿Imaginas eso? ¿Quién no quisiera tener esos riesgos? Pero el problema es que sí, a veces también hay el incentivo perverso de que se baje la calidad. Por lo tanto, necesitamos un tercero, un supervisor. Pero no es supervisor como lo tú y yo lo conocemos, sino un supervisor de calidad, muy diferente a la figura de supervisor. Es más, en estos esquemas, el supervisor, tal como lo conocemos, sale, porque no tiene mucha razón de ser, ¿no? Y este es un contrato relacional. Aquí he puesto el NEC. Pero así como el NEC, hay un montón de contratos. Mira, está el AYA, el Consensus Doc, el Alliance, el Gag Agreement, el Enterprise, el FAC, el NEC, el ENA. Hay un montón de contratos. Mira, mira, toda esta cantidad. No se trata de copiar y pegar, por favor. Mucha gente se defiende, especialmente mis amigos, especialistas en contrataciones públicas, dicen, es que no, solamente quieres copiar y pegar. Nunca se copia y se pega. Pero por lo menos seamos humildes en estudiar esto y hacer algunas pruebas en el país para que, a ver si funciona. Yo estoy convencido que va a funcionar. Yo estoy convencido que si siguiendo hacer lo mismo de siempre, eso no va a funcionar, ¿no? Hay un montón de posibilidades. Y finalmente el BIM. En este esquema que ya hemos visto, preinversión, expediente, construcción, incluso hasta funcionamiento, la información se debe compartir centralizadamente. Hoy por hoy, se duplica información. Por ejemplo, en la preinversión se hace topografía, estudio de suelos, anteproyecto arquitectónico. En el pretécnico se vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué no hacerlo solamente una vez y hacerlo bien y que sea vinculante? Entonces, si bien la preinversión es preinversión y tiene un componente más económico, perfectamente puede articularse con la parte de ingeniería. Debe articularse con la parte de ingeniería. Pero para eso, no necesito que la preinversión termine para comenzar el ente técnico, ¿se dan cuenta? Y lo mismo pasa con el diseño y la construcción. No necesito terminar uno para comenzar el otro. Es más, tienen que articularse naturalmente. Entonces, se trata finalmente de gestionar la información y las relaciones complejas, porque toda relación es compleja. Y todo eso informáticamente se deposita en un modelo, en un repositorio. El famoso BIM, el famoso modelo BIM, no es más ni menos que una base de datos de tu obra digitalizada antes de que salga a la obra real. Un botoncito, salen los planos. Un botoncito y salen las especialidades. Un botoncito, salen los metrados. Y si hago bien el modelamiento, si salen bien los metrados, otro botoncito y sale los tiempos. Otro botoncito y sale los costos. Las famosas cuarta y quinta dimensión del BIM. A partir de un buen modelamiento. Y a todo eso puede ser en el futuro. Pero comencemos articulando y haciendo el fast track. A eso se llama la gestión integrada, ¿no? Bueno, chicos. Hay muchísimo que decir. O tengan en cuenta que cuando escuchen de BIM, BIM no es esto. Mucha gente cree que BIM es el Navisworks, el Revit, el Archicad, el Tecla, tan famoso, ¿no? Porque son los software que te permiten justamente modelar. Y mucha gente se está autoengañando pensando que la gran maravilla va a ser apliquemos el software. Y si bien el software es muy importante, tan importante como eso es esto. Esto va a suponer cambios radicales. Esto no es sector público que la tiene, no es sector privado que la tiene más fácil. Esto es sector público. Necesitas normas que te establezcan las relaciones. Necesitas que, por ejemplo, el Inviértete actualice su ciclo y permita fast track. No lo permite. Pero es un cambio no tan grande, honestamente, porque finalmente el Inviértete también está promocionando el BIM. Así que tienes a alguien que por momento dice que no se puede, pero por momento también se está impulsando el cambio. Entonces, está bien, está bien. Quien lo tiene más difícil es la norma contractual, porque si no se modifica esto, y esto es norma, y esto es cambiarle prácticamente todo el capítulo de obra de la ley de contrataciones, entonces no habíamos avanzado mucho. A lo más compraríamos software carísimos, como estos de acá, y con modelos más o menos bonitos, ¿no?
Pero los problemas de interferencias, los problemas legales de malas relaciones, los incentivos perversos, los RFIs, ese tipo de cosas estarían subsistiendo, ¿no? Entonces, hay mucho más. Está bien, si te llama la atención BIM, está bien, pero pensar que BIM es un software, ahí sí la... No, puede ser. El BIM es parte de todo un trabajo colaborativo, integrado, que tiene que comenzarse a hacer. Y ahí está lo más difícil. En pocos años tú vas a encontrar un montón de especialistas BIM, pero va a ser muy difícil que la gente cambie su forma de hacer las cosas. Esto de acá es cambiar la forma de hacer las cosas. Imagínate que el diseño se haga también con el ejecutor. A ver, eso dile a cualquier amigo del OCE, ¿no? O incluso en estos momentos a un especialista del MEP, dile, eso no te lo va a aceptar, porque estamos acostumbrados a otra forma de ver las cosas. El supervisor, tan famoso supervisor, desaparece en este esquema. ¿Cuántas empresas supervisores existen que no van a querer cambiar, ¿no? A ser supervisor de calidad. Y así, o sea, estamos frente a una pequeña gran revolución. De hecho, es una revolución en el mundo. Así que yo te invito, la escuela de posgrado de la Universidad Continental te invita justamente a ser parte de este cambio, ¿no? Y bueno, en fin, muchas gracias por estar ahí y podemos seguir conversando del tema, ¿no? El cambio es bueno, ya lo dijo ya el filósofo Rafiki, así que no tengamos miedo a cambiar paradigmas, ¿no? Acompáñanos, necesitamos ayuda de todos, honestamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Andoni Moreno, por la exposición de tan importante tema. Bueno, a continuación, los invitamos a poner sus preguntas en el chat de la reunión para que el profesor pueda de repente absorber algunas de ellas. Como preguntas tenemos las siguientes, profesor. Nos indican, consulta, dice, ¿el MEF ha gestionado contratación de gestores de inversiones para gobiernos locales, regionales y nacionales? Trabajo en la Universidad Nacional Pública y nos reunimos semanalmente para hacer seguimiento. No obstante, la plaza es solo de 6 meses por la cuarentena, no renovable. ¿Esta estrategia por qué no se realiza de forma continua? Perfecto. Sí, bueno, esa es la idea. Justamente una de las herramientas, la primera herramienta es gestión. Le puedes llamar de muchas maneras. Le puedes llamar PMO, que es como se menciona en la práctica internacional. Y una PMO puede tener muchas formas. Hace 10 años comenzamos con una PMO llamada Comité de Seguimiento. El Comité de Seguimiento era, digamos, gratis. Nadie pagaba más por el comité de seguimiento, solamente la misma persona de las entidades de logística, de inversiones, de ejecutoras y el alcalde, el gobernador que asistía, con apoyo del MEF. Un siguiente espacio ha sido el pagar una asistencia técnica financiada con el BID justamente para hacer eso, ¿no? Y ahora estamos más o menos en lo mismo. Yo lo que creo es que se tiene que institucionalizar y estoy muy de acuerdo con esa intervención porque hay que entender que la gestión cuesta, pero la gestión no puede ser de salvataje. O sea, esto que ha pasado de pagar a personas para que estén 6 meses solamente es por la desesperación del momento. Tenemos que institucionalizar la gestión de proyectos. Lo que les decía, ¿no? En el país, tal como están nuestras normas, nuestras formas de ver las cosas, pagamos como si nada un montón de plata al proyectista, al ejecutor, al supervisor, al residente, incluso tenemos hasta específicas de gasto, pero no pagamos normalmente para el gestor, los que gestionan los problemas, ¿no? Entonces es un cambio que ya se está acercando, este cambio comenzó hace 10 años, así que poco a poco se está mejorando. La solución no, yo no creo que la solución solamente sea contratar a gente para que gestione. Eso está bien en estos momentos, 6 meses honestamente es suficiente. Eso no es la solución, mi estimado amigo. La solución es institucionalizar. Gestión tiene que haber. Se tiene que pagar gestión, por supuesto que sí, y pagar bien. Pero ¿cuál es el modelo de gestión? ¿Qué se está haciendo? ¿No? Eso hay que verlo. Y luego adecuarlo al modelo de inversión. Entonces, 6 meses que se pague a gente no está mal, está bien, pero se tiene que institucionalizar, ¿no? Ese es el único tema que yo creo que debería ir desarrollando.
la asistencia técnica la hemos creado hace más de 10 años. O sea, 10 años con asistencia técnica, tampoco. O sea, tal vez alguno recién conozca la asistencia técnica de, ese, de esto que me menciona, ¿no? Pero en realidad esto ya tiene 10 años. O sea, no podemos estar conviviendo de asistencias técnicas permanentemente. Tiene que ya ser parte de la entidad, ¿no? De la institucionalidad de la entidad. Y, por supuesto, pagado, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Habría alguna más? Tenemos otra consulta. Nos dicen, ¿qué es lo que se necesita para que sistemas como el BIM se instauren en todas las entidades públicas? Ah, perfecto. Tiene que ver con lo que les había mencionado acá, ¿no? Mi presentación. Ah, perdón. O sea, ¿puedo compartir o no se puede compartir ya? Acá está. Bueno, el BIM, como les decía, es parte de... Lo primero que hay que cambiar, paradigma, ¿no? Formas de hacer las cosas. Esto de acá, no se puede hacer hoy por hoy. Tú no puedes diseñar y contratar al ejecutor a la vez. No se puede. Tú no puedes mandarlo todo a un ingeniero para que resuelva los problemas. Tú no tienes un gerente de proyectos permanentemente. Tú no vigilas la calidad, ¿no? Entonces, si no tienes esto acá, está bien difícil que lo demás salga, ¿no? Pero en resumen, hay que ir de menos a más también. Así que el BIM es poco a poco, es progresivo, como muy bien dice la norma que ha salido hace poco, la resolución directoral 007 del MEF, es una implementación progresiva. Entonces, lo que deberíamos hacer, en primer lugar, yo creo que es esto, justamente, intentar ver estas colisiones. O sea, ten en cuenta que el BIM no es un software. El BIM no es simplemente un software, una metodología que se sigue y funciona. No, para que la metodología BIM funcione, para que el software BIM tenga sentido, necesitas, por ejemplo, esto. Te pregunto, para hacer esto, ¿qué se necesita? Te devuelvo la pregunta. Para hacer esto acá, para hacer este fast track, ¿qué se necesita? Te pregunto a ti, a ustedes, ¿qué se pregunta? Uno, cambiar la norma definitivamente. Esto no se permite en el INVIERTEP. Esto no se permite en la norma nacional de contratación. Y se necesita hacer eso. Si no, el BIM simplemente, ahí sí el BIM va a ser solamente un software bonito, nada más. ¿No? Entonces se necesita el fast track. Se necesita tener una metodología de gestión. Y esa metodología de gestión puede ser, yo te presenté una, ¿no? El IPD. El IPD no es una metodología exactamente, pues el IPD pues tiene metodologías, como por ejemplo el Virtual Design Construction, el VDC. Entonces hay que implementar una metodología. El BIM, bueno, según el MEF, el BIM es una metodología, está bien. Yo no creo que BIM sea metodología, pero tampoco es la idea pues, de ser confrontacional, ¿no? El BIM, entonces, tiene algo de metodología y eso es lo primero que se tiene que implementar, la metodología. No solamente es comprar un software para todos, ¿no? Ese es un pensamiento muy divulgado, pero es erróneo. Por eso que coloco esta lámina, ¿no? Esto no es BIM. Si fuese tan fácil, entonces compramos licencias y nos instalamos BIM a todos y les enseñamos a los ingenieros a usarla. Se acabó. Eso puede ayudar un poquito, pero eso no es BIM, ¿no? Lo más difícil no es esto. Es más, esto es más fácil que hacer el diseño en papel. La gente con experiencia sabe que hacer el diseño en papel es más complicado que hacerlo usando este software, estos software. Así que eso no es lo complicado. Lo complicado va a ser cambiar las metodologías y luego cambiar las normas, ¿no? Esos son los antecedentes que se deben hacer para que funcione bien todo, ¿no? Por eso que en el sector privado es más fácil. En el sector privado no usan normas. Entonces ahí simplemente hacen lo que mejor les parezca. En el Estado no se puede hacer eso. En el Estado las normas tienen que ir cambiando. Así que tienen que seguir cambiando las normas poco a poco. ¿Habrá bien alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra consulta. Dice, siendo estas prácticas nuevas en la construcción, ¿de quién sería entonces la enorme responsabilidad de capacitar a nuestros funcionarios públicos para acelerar este cambio? Mira, yo creo que hay varios actores, ¿eh? Y hay varias experiencias. En varios países se ha hecho de arriba hacia abajo y en otros países de abajo hacia arriba. ¿Cuál es la mejor forma? No se sabe.
Pero en el Perú ya hemos apostado a una cosa, ir de arriba hacia abajo, es decir, el MEF está liderando esto, con vivienda, ¿no? Vivienda comenzó, el MEF ha agarrado la posta y el MEF está liderando. Entonces, el MEF tendría que involucrar ingentes cantidades de recursos para capacitar en todo esto, en todas las herramientas, en todo el modelo que se necesita hacer, ¿no? Explicar exactamente qué es el BIM, cuál es su metodología, las sesiones ICE, ¿no? Los Big Room, el IPD, el tema colaborativo y toda la maraña de cosas que están cambiando. Y por supuesto también en el BIM. Eso, siguiendo el esquema del MEF, que me parece correcto, ¿no? Sería el MEF entonces que debería ahí meterse con fuerza. Porque si no, honestamente, si cada uno lo va a hacer por su lado, ahí va a comenzar a hacer el despelote, ¿no? ¿Qué van a entender pues, con BIM? O sea, BIM no es un software, normalmente te digo, no es un cursito que yo me meto a una universidad o a una institución y automáticamente salgo con mi cartón y hace BIM, no. El BIM significa, antes que eso, una metodología. Necesitamos tener la metodología, capacitación en esa metodología, ¿no? Sobre todo. Para mí el MEF, sin lugar a dudas, el MEF. ¿No? ¿Alguna pregunta más? Bien, tenemos una última pregunta, que es los contis trabajar bajo principios de buena fe y con simple legalidad. ¿Por qué el MEF no lo hace desde su oficina de metodologías y capacitaciones, capacitando a los funcionarios de manera más agresiva? Total, son ellos el ente rector de la inversión pública. Ajá, la primera parte de la pregunta, ¿me puedes repetir, por favor? No te escuché. Sí, dice, los contratos colaborativos tienen sí. por finalidad integrar a los involucrados y trabajar Exacto. bajo el principio de buena fe y Exacto. con simple legalidad. Ajá. ¿Por qué el MEF no lo hace desde su oficina de metodologías y capacitaciones, capacitando a los funcionarios de manera más agresiva? Total, sí. en ellos el ente rector de la inversión pública. Y no solamente el ente rector de la inversión pública. Si se dan cuenta, aquí estamos de la mano. O sea, somos como un matrimonio, ¿no? Está por lado de inversión pública y abastecimiento en su parte de contrataciones. Esto no sale, o sea, estamos juntos en el barco. La inversión pública con la norma de contratación. Y de refilón un poquito de presupuesto, pero eso es más fácil. Pero estamos de la mano con la norma de contratación. Y el MEF es responsable de ambas. Es responsable del ente rector de inversiones y el ente rector de este abastecimiento, incluyendo las contrataciones, ¿no? Entonces, sí, el ente rector, yo sé que están en eso. Es más, me han pasado ahí algunos avances y he tenido algunas conversaciones por trabajo de consultor también, ¿no? Entonces, es un poco de paciencia. Yo creo que el MEF, bueno, como todos nos ha chocado la pandemia, pero si no hubiese habido pandemia, yo creo que esto se hubiese adelantado un poco antes, ¿no? El MEF tiene gran responsabilidad, hay que simplemente darle el beneficio de la duda, ¿no? Ellos son los que tienen que liderar esto y se pueden ir modificando. Ojo, el tema colaborativo, yo soy hincha del tema colaborativo, acabo de hacer un contrato colaborativo, pero con cuidado, o sea, no es solamente copiar y pegar, nunca, hay que adaptarlo, ¿no? Hay que adecuarlo a la situación, a las situaciones. Todos los contratos colaborativos no son únicos. Por ejemplo, el NEC. El NEC tiene 8 opciones y tiene más de 9 modalidades. O sea, y son para leer diferentes. Entonces, no solamente es adecuar un solo contrato. Hay muchas realidades que se tienen que manejar, conocer e ir adecuando. Pero sin duda, el MEF tiene gran responsabilidad para ir en ese camino, ¿no? Yo sé que están en ese camino. Hay que darle un poco el beneficio de la duda y ayudarlos, ¿no? Porque el MEF no es el único, pues todos aquí tomando conciencia de esto y documentándonos, podemos también estar poniendo nuestro granito de arena, ¿no? La academia misma, la academia, por eso que estamos haciendo esto también acá, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, muy, muy buenas preguntas. No sé si hay más, mis estimados amigos. ¿Aló? Uy. Claro, sí. Muy bien, esas son las preguntas que hemos tenido ahora. A continuación, quiero comentarles un poquito acerca de nuestra modalidad de Perfecto. Estudios y el programa de especialización en gestión pública. Ok, muy bien.
el programa de especialización en gestión pública. Luego de aprobar todos los módulos del programa, se te otorgará el certificado de especialista en gestión pública a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad son de clases a distancia en tiempo real. Cuenta con 8 módulos del programa de especialización en gestión pública de 192 horas. Esto es en el caso del programa de especialización de 192 horas, estos convalidan con la maestría en gerencia pública, ¿okay? Porque son en realidad dos programas los que están saliendo. El plan de estudios, el módulo 1 es modernización del Estado y descentralización de competencias, módulo 2, planificación estratégica y operativa, módulo 3, sistemas de recursos humanos, módulo 4, sistema nacional de programación multianual, módulo 5, contratación pública. En el módulo 6 vemos gestión de procesos de la calidad. Módulo 7, presupuesto público y presupuesto para resultados. Y módulo 8, sistema nacional de control. Nuestra plana docente, el profesor Anthony Moreno Reaño, quien el día de hoy nos ha acompañado, consultor de la PSM, miembro del equipo creador del SNIP y del INVIERTEP, exdirector de seguimiento y evaluación las inversiones públicas del MEF, máster certificado en contrataciones públicas por la Université Laval du Québec, Canadá. Marcelo, Autoridad Nacional de Servicio Civil, doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. También tenemos a Mariana Yona Rosa, exsecretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo y Gestión Pública de la PUC. Siguiente, por favor. Tenemos a Enrique González Tamayo, actual coordinador de evaluación de planes, programas y proyección pública local por la Universidad Carlos III de Madrid. Jackson Gallardo Aguilar, jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales de OCE, máster en Derecho de las Contrataciones Públicas de la Universidad Castilla de la Mancha. Alex Febre Pilliguamán, experiencia en la implementación de sistemas administrativos del Estado, conocimiento y dominio del sistema SIGA, MEF, CIAF, SP, SIGANET y SEACE, es un ingeniero. Andrés Corrales Angulo, gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, máster en Administración Pública por la IUIOG, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Siguiente, por favor. Rafael Ramírez Moreno, auditor independiente, maestría en Administración Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Continental. Elvis Revilla Llerena, quien es capacitador certificado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, magíster en Gestión y Administración de la Educación en la UNFB. Sandro Hernández Díez, ha colaborado en COFOPRI con su CODE, Contraloría General de la República, para Salud, COFIDE, magíster en Ciencias Políticas con mención en Gerencia Pública de la PUC. Muy bien. El programa de especialización en gestión pública, están ahí los teléfonos para el programa de 128 horas lectivas que tiene inicio en el mes de octubre y de 192 horas que tiene inicio en el mes de diciembre. Están los dos números telefónicos para que se puedan comunicar si es que estarían interesados en cualquiera de estos dos temas, ¿no? ¿Por qué estudiar con nosotros? Les damos nuestra experiencia en cifras. Tenemos más de 135 mil alumnos egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estados como estudiantes, 22 ediciones de la Maestría en Administración de Negocios, el MBA, 64 ediciones de la Maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones de programas de especialización en contrataciones del Estado y 134 ediciones de maestrías. Esas son las razones por las cuales los invitamos a llevar con nosotros el programa de especialización en gestión pública en sus dos versiones de 128 y 192 horas. Muy bien, estamos compartiendo a continuación en el chat el enlace para el llenado de la encuesta. Una vez finalizada, podrán acceder a la constancia digital y la entrega se realizará en un plazo máximo de 30 días. Además, se estará enviando a sus correos la grabación de este evento.
Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace también en el chat para que puedan acceder a nuestro WhatsApp. Para mayor información del programa de especialización en gestión pública, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Muy bien. Bueno, en todo caso, de esta manera, damos por concluido nuestro webinar Herramientas por una gestión de inversiones efectivas, el PMO, contratos colaborativos y BIM. Agradecemos la participación de nuestro ponente Antonio Moreno Reaño y todos ustedes que nos han seguido conectados con la Universidad Continental. Les agradecemos. Gracias.